Tenemos un tuit también en esta mañana, amigos de Ricardo Vanegas. Dicen que en el mes de agosto 22 ingresó a la Asamblea Nacional muchos funcionarios sin partidas, por eso el Ministerio de Finanzas dijo que no cancelaría esos sueldos. ¿Será que los asambleístas que votaron a favor de la censura al Consejo de la Judicatura se beneficiaron de esos puestitos? Aquí una denuncia bastante fuerte entonces desde Ricardo Vanegas, quien denuncia entonces que al parecer, el 22 de agosto habrían ingresado bastantes funcionarios sin nombramiento o más bien, lo que es peor todavía, sin partidas presupuestarias a trabajar. Pobre gente que ingresó no sé cómo, actualmente no pueden cobrar porque efectivamente al no existir una partida para el cargo que ingresaron es como que si no estuvieran trabajando. Bien plantado, el Ministerio de Finanzas ha dicho, nosotros no vamos a cancelar dichos sueldos.